¿Qué tal, mis queridos suscriptores? Nos encontramos en pleno centro de San Salvador, en el corazón del centro histórico, el cual pues se ha vestido de gala debido al bicentenario de la independencia patria. Vemos al fondo el Palacio Nacional, el cual pues se ha adornado debido a la fecha de independencia. Bicentenario, 200 años, queridos suscriptores, de independencia del yugo español de Centroamérica y México. Obviamente nuestro pulgarcito pues está celebrando a lo grande este acontecimiento. Acompáñenos, tendremos imágenes de dron, tendremos imágenes de nuestra querida Yajaira en directo del centro histórico, dando sus mejores poses de cachiporrista, pero sobre todo su actitud que muchos admiran. Veamos pues algún recorrido durante este video. Espero lo disfruten y tengan acá un poco del ambiente del bicentenario de El Salvador, Centroamérica y México, debido pues a la independencia patria. Así es que adelante. Y podemos ver, queridos suscriptores, pues cómo tenemos vestida de fiesta la capital, el centro histórico de San Salvador. Más adelante tendrán imágenes de dron gracias a nuestro estimado amigo de Conectando El Salvador. A apoyar su canal, por favor.
policía, déme la pistola, ah, la pistola para matar unos, la bacana, para matar unos que andan por ahí. Ajá, ya era con Spider-Man. Ajá, ¿qué estaba haciendo usted con esos personajes ahí? Bueno, pues, ¿y a usted qué le interesa? Vaya, suscriptores, está oyendo el maltrato que me ha dado Yajaira. No lo voy a poner. Por no, supuesto. Estaba viendo los personajes, son mis amigos, son mis compañeros. Esto va a estar sin editar, queridos suscriptores, el maltrato que Yajaira nos da solo por Canadá. ¿De dónde viene? No, cuéntale pues, a los suscriptores. Bueno, pues, vengo del pasaje del Carmen de Cojute, fui a unos pequeños desfiles porque no lo permiten, estuve en Tarima y después me vine para fui a la donde la señora de cómo me la Fátima, después de la día de Fátima me fui para el estadio, allá bailé con el indio, y estuve bailando y vea qué chivo estuvo, está llenísimo, 2-1 queda, 2 El Salvador. Esas son sus predicciones. Ahorita 0-0 llevan. ¿Cuáles son las predicciones en Salvador, Honduras? 2 El Salvador, 1 Honduras, si acaso. No porque cero. No nos dejan malos con Honduras, yo tengo algo de Honduras. No, a ver qué tal, que en esta nos vamos. ¿Y qué paso se echó allá de Cachiporra? ¿Puede hacernos algún paso o algún movimiento con la batuta? A ver. Ahí tenemos la agilidad de Yajaira con la batuta, ¿verdad, señores inspectores? Ahí está. ¡Bárbara! ¡Felicidades, Yajaira! Gracias. ¿Qué más quieren que les cuente? Que está llenísimo el estadio. Una pose con la batuta. Va a reventar ya. Va a reventar el estadio. Yo de allá vengo. ¿Para darse un subvoltín al estadio, pues? Sí, bailé con el indio de El Salvador, el Cucatlán. Ajá, el indio, ajá. Ah, ok, está bien. Gracias, Yajaira. Vamos a ir allá arriba a hacer las tomas, al Bicentenario. ¿Qué es esa carita que me hace? Ah. Es que los celos son tan grandes que viera que... Ah. Ahí tenemos a Yajaira, en acción, que Dios se quitó. Gracias.
sectores en el Bicentenario de Independencia Patria de Centroamérica y México. ¿Qué saludo le manda a los suscriptores que están fuera del país? Bueno, pues que está, este es el mes de nosotros en Independencia Patria, por cierto, nuestro 200 escudo, años de independencia, años de independencia, ¿verdad? Nuestro escudo, la bandera y nuestros volcanes y todo lo que es el mundo. Okay, un saludo ahí para todos los suscriptores dentro y fuera del Salvador, por favor. Bueno, pues un saludo de parte de Yajaira, de todos los suscriptores que se encuentran acá y fuera del país. Besos y abrazos. Que se encuentren bien de salud, que es lo que se pide, salud, no dinero, salud. Salud, ¿verdad? Ahí está, ya encendieron la letra, mire Yajaira, qué bonito se ve. Puede ser un llamado, Yajaira, a los bellos.